mejor. Comienza el podcast No es País para PJ. Colgaremos un podcast cada mes y en cada uno de ellos trataremos varias sesiones. La primera, charlas en arca, un debate. Cada mes intentaremos coger un tema interesante del que hablar entre varias personas. Y hoy, por empezar, toca el estado del mercado en España. La siguiente sección serán las noticias. Soylent New, patrocinado por Soylent Green, un gran alimento sintético. Mira su ración. Trataremos historias cortas y noticias interesantes sobre la afición, el rol y otras cosas. La siguiente sección se llama Hablando en Serie. Cada mes se tratará una serie a debatir y cómo aterrizar eso en el rol, cómo usarlo para crear nuevas campañas, nuevos personajes y nuevas historias. Este mes empezamos fuerte con Los Sopranos. La siguiente sección, Briconsejos. Consejos para los narradores y los jugadores para hacer su experiencia lúdica más divertida. He dicho experiencia lúdica, sí. Y cómo regañar unos cuantos PX más. Y la última sección, no puedo hablar de ella. Es demasiado peligrosa. Pero intentaremos que también sea mensual. Bien, y ahora comenzamos con charlas en arca. Se hizo en utilidades de 20, que hablaba sobre el estado del mercado actual en el mundo del rol. Sí, la página web en la que está este estudio, la podéis mirar luego en la sección de links que va a estar junto con el audio que os acabéis de descargar, si queréis comprobarlo y ver que no nos inventamos las cosas y eso, ¿vale? Sí, porque todo lo que pongamos tendrá el link, y si no lo tienen... Tampoco nos lo hemos inventado. No nos lo hemos inventado. Creadlo. Porque no inventamos cosas. Claro, bueno, claro. Bueno, lo hemos forzado demasiado, creo. La cosa es, el estudio. El estudio tiene numerosas gráficas y divide, son 22 años de rol en España, y lo divide en dos estudios de 11 años. La primera parte, pues es una especie de crescendo, hasta el 94, 95. Sí, la primera parte, los primeros 11 años son del 85 al 2000, al 96. Y se dice que se editaron 52 juegos. En cambio, del 97 al 2008 hay 101 juegos. Vamos a ir poquito a poco, empezando, y vemos que al principio pues no había juegos, claro. Hasta que alguien editó uno en el 85. Y fue un lento crescendo hacia el 94. El primero fue la caja roja de D&D. Sí, el D&D. Además hubo, entre el D&D y el siguiente caja, juego, hubo sí, como 3 o 4 años sin que nadie editara nada nuevo. Luego salieron, hubo un lento crescendo hasta el 94, donde hubo un pequeño pico hacia abajo. ¿Qué pasó en el 94? La mala fama del rol. El asesino del rol, se le llamó. El de las paradas de huevos. Las paradas de autobuses. La gran leyenda negra. La leyenda negra.
empezamos con todo eso y hubo una bajada en las producciones. Sí, yo tengo amigos que su familia cogía todos sus suplementos de rol, libros, y sin preguntar ni nada, incluso algunos de literatura, los tiraron en las... Estas cosas pasan, ¿no? Es un niño que es tan pequeño que... Bueno. Pero bueno, eso fue como lo del asesinato, que tuvo muy mala fama. Sí, pero hubo un repunte después y además no solamente se mantuvo, sino que superó. Siguió, la edición aumentó. En el 96 hubo un repunte de un año y pico en el que no se editaron tantos juegos. Puede ser simplemente que ese segundo repunte sea porque las cosas que no se habían editado, pues empezar a sacar cosas de atrás. O puede ser que la gente de verdad les siga interesando. No, ¿qué pensáis vosotros? Yo creo que seguía interesando y además hubo en aquella época una especie de ensalzamiento de lo que era jugar al rol. Los jugadores de rol se sintieron muy atacados y de entonces surgió dos mentalidades principales. Una era la de, ¡ey!, que no somos malos, y otra de, ¡ey!, que somos malos. Es que intentaba aprovecharse del... La más fama. Entonces se creó una especie de mentalidad grupal que ayudó al mercado. Yo creo que... Sí, es posible. De hecho, a la larga, ese pico hacia abajo que dio... por la mala fama, yo creo que casi nos ha venido hasta bien. He visto demasiados jugadores nobles, de los de esta generación, que se han apuntado precisamente gracias a la mala fama que tuvo. Pero... ese deseo de investigación, a lo mejor, ese deseo de ¿qué es esto? Pero yo no creo que eso sea... Yo creo que la mala fama ha habido tres campos, ¿no? El corto, medio y largo plazo. A corto plazo pues fue fatal porque había mucho poder mediático que nos estaba castigando. Y luego a medio plazo pues fue la vuelta de la tortilla, ¿no? La gente dijo, ah, yo soy malo y ¡buah!, juego el rol, entonces se vendieron más juegos. O no, o lo que dice la mentalidad grupal de vamos a apoyarnos todos. Pero a largo plazo se ha quedado los ecos de que el rol es malo. Entonces sí. Es más difícil, es como... ¡Ey, tío! ¿Te has leído el main cap? Es peor combatir esos rumores negativos que... Porque ya forma parte de la conciencia. Yo creo que de todas formas que a largo plazo se tiene que tener en cuenta hasta un concepto generacional. No es lo mismo, sí, a largo plazo nuestros padres, gente de 40, gente de 30, 20, incluso 15 años. ¿Sabes? Mm. Cada uno tiene una idea diferente de cómo... funciona esto, pero eso lo miramos más adelante, si sigamos con el estudio. Yo creo que eso, que simplemente eso, la mala fama a largo plazo no es muy relevante. Yo creo que a largo plazo ya es muy victimista hablar de que vamos mal por eso. Es mi punto de vista. Pero sigue habiendo. Sigue habiendo mala fama, sí, pero yo creo que ya, si estás interesado... Eso está superado por una parte, sí, pero sí sigue estando. También gracias a la propia internet, que es una forma de conseguir información. Se ha quitado esa parte de esa leyenda de negras, sí, porque es una forma de conocerse comunidades pequeñas, de darse a conocer. Sí, pero realmente yo creo que nos ha pasado a todos alguna vez que habéis estado en alguna clase, en algún curso o algo. Ah, ¿y cuáles son tus hobbies? Ah, pues una de las cosas que me gusta hacer es jugar al rol y te miran raro. Ya, pero eso poco a poco. Pasando. Pero sí, eso es un cambio que ya se tiene que hacer de manera individual, ¿no? Sí. Bueno, ya tengo el discurso de explicación tan ensayado que casi sale solo, ya ni me molesta repetirlo. Bueno, el estudio sigue en el 96, ¿no? Sí. Y termina el estudio en el 98. En el 2008. En 2008 termina. No, en el 96 hubo otra bajada, y además mucho más corta que... Pero eso fue por los juegos de cartas. Fue por los juegos de cartas. Vino Magic, vino unos cuantos juegos, la gente dijo, coño, esto es fácil de hacer y mola un montón y encima tiene dibujitos guays. Los juegos de cartas empezaron como, vamos a hacer tiempo hasta que empiece la partida. Sí, algo así. Y al final es, vamos a hacer tiempo hasta que empiece la noche, ¿no? Sí. Algo así, pero... una mod, o sea, sí que hay mucha gente que está viciada a los juegos de cartas, a las Magic, a muchos juegos coleccionables, de cartas coleccionables, pero yo creo que la moda ha pasado, ya te has dado cuenta de que... gasta dinero, te gastas una pasta de lanza, y además que no, que te haces un mazo y a los dos años, como han salido expansiones... Sí. Ya no te sirve de nada. No te sirve de nada. Entonces, yo creo que pesa más una partida. Yo creo que la gente ha ido dejando de lado y se nota pues porque en el 2001 hubo un repunte bestial y se dobló lo que había en el 96. Y había decaído, pero muchísimo.
Ya, yo en el 2001 también parte del repunte yo lo asimilaría a la factoría, la imagen. ¿Por qué? Porque el mundo de tinieblas fue bastante popular y creó un universo persistente de alguna manera. Lo que yo sabía de mi mundo de magos coincidía con el tuyo de vampiro y podíamos hablar al mismo tiempo, aunque fueran dos juegos diferentes. Sí. Entonces se creó una mentalidad de grupo. Y por esa época, en el 2003, 2001, sí, tal, el 2001-2003, ¿no? Salieron las terceras ediciones de los juegos. Ajá. Y fue una forma de coger mucha información vieja, reciclada. Sí. Yo creo que eso ayudó bastante al... Fue la época dorada del rol. Sí, fue y la gente decía, en España. Y la gente decía, Mundo de Tinieblas no puede ser el final, y sacaban juegos alternativos. Ajá. Juegos alternativos que tenían uno o dos suplementos, lo sumo. Si se ve, hay muchísimos sí. básicos que salen y un suplemento en la pantalla y se deja sacar en esa época. Sí. Y nada, luego ha habido una bajada bestial. Ha bajado, pero que además ha bajado más que con los juegos de cartas. Y la bajada viene del doble, ¿sabes? Del doble hacia arriba. Un batacazo al ver a lo bestia. Sí, dejar de editarse. Y ahora, y esto es lo que deberíamos entrar en el debate, ¿no? En por qué ha sido esta bajada. Pues yo... Hombre, hay un dato final ya que en la última parte sí. ha bajado muchísimo, pero ahora está empezando a subir desde abajo. Sí. Y que son juegos nacionales. Sí, los juegos nacionales, lo curioso es eso, es que al final ha habido un repunte, pero tampoco nada, parece... De todas formas habrá que verlo entre un par de años a ver dónde llega ese repunte, a lo mejor es simplemente un pico puntual y ya está. Pero lo curioso es que han subido el número de editoriales, pero una pasada, han subido mucho el número de editoriales. Pero no ha subido tantos juegos. Entonces, como hay un montón de editoriales, pero sacan un juego cada uno nada más. Y no sacan suplementos. Y eso, yo creo que deberíamos hablar de los diferentes factores de por qué de por qué se ha bajado. Yo he considerado seis. Has hecho los deberes y todo. He hecho los deberes. El primero, que lo hablamos antes, es la mala fama. La piratería, los juegos de tablero, la calidad de los juegos, la frescura y el mundo multimedia, la web 2.0. Entonces yo creo que sería interesante centrar el debate eso, en esos seis puntos, atacarlo desde... Sí, a ver, yo el estado del rol actual, antes de entrar en tus puntos, me gustaría un poco una opinión personal de cada uno, de cómo ve el estado del rol actual. El programa se llama No es país para PJ, lo que indica un poco lo que está pensando. Tú... Está decayendo, pero vamos, bueno, ya empezó a decaer hace tiempo. Yo creo que fue un poco lo que decíamos antes, que empezaron a salir, pues eso, ¿no? El mundo de tinieblas, todo el mundo hablaba de eso, los diferentes juegos se compensaban unos a otros, a partir de ahí salieron muchas alternativas y se quedó ahí, dejaron de sacar, se quedó ahí directamente. No, pero es que yo creo que el mundo de tinieblas fracasó porque sobrepobló el sistema. Pues, ya no tenía sentido comprar un nuevo suplemento porque ya se empezaba a intuir que esa información no tenía una gran verdad detrás. Se perdió el juego, el descubrir el secreto. No sé, yo creo que... Estancado. Habían suplementos, había un suplemento de macetas de hombre lobo, a ver si me entiendes. ¿Macetas? No, a ver, cogían cualquier elemento y sacaban un suplemento de ellos. Uno de ellos era los espíritus que convivían con los hombres lobos, que encontrabas una vez cada 30 partidas, pues resulta que poseían humanos. Y esas posesiones, cómo eran y cómo jugar con esos personajes. Ningún máster va a jugar una partida de eso, con eso. O las aplicaciones que hicieron del manual de cazadores casados, más tarde apareció que si el Arcanum, que si el libro de cazadores como tal, que si... Ah, yo creo eso, no se quedó estancado. Proyecto X o así. No sé, yo creo que como he dicho, son varios factores, pero vamos, actualmente, pues la cosa está mal. La cosa está mal, pero gracias a la web y todo eso, es lo que iba a decir. Está haciendo una especie de repunte que no se ve tanto en el estudio este, porque hablan de las ediciones de los juegos. Pero sí que la afición lo está moviendo por detrás. El problema es que no se trae juego. No se traen juegos y eso, pues, sangre nueva no viene, simplemente son los carcas, como nosotros, que intentamos hacer cosas nuevas y mover todo esto. Pero si no tenemos apoyo de editoriales, de distribuidoras, chungo. Nah, bueno.
Pues nada, yo tengo la teoría de que la ficción está ahora mismo en una situación un poco mala, pero al mismo tiempo muy prometedora, como acaba de decir Álvaro, porque se nota que hay mucho movimiento detrás, hay mucha ficción y muchos comentarios. Y la herramienta de internet ha permitido que se llegue muchísima información, muchísimos juegos, muchísimos sistemas y muchísimas ideas. Sea como fuere, al que le interese jugar, puede jugar. De un modo o de otro podrá encontrar a gente. Aunque no aparezca en esa gráfica. Sí, se puede jugar incluso online y cosas así. Yo creo que la ficción está en un momento crítico, en el que o desaparece o evoluciona. Pero eso lo vamos a mirar más adelante. Ahora vamos a tratar uno a uno los 6 puntos que ha puesto Álvaro. A ver. Bueno, sí. Yo creo que lo de la mala fama... Lo de la mala fama ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado. Simplemente es... Mi opinión es esa, que ahora no tiene tanto efecto. Pero bueno, la piratería... No tiene tanto efecto hasta que haya una jornada sin noticias y haya algo... Sí, bueno. Misterioso, como pues los perros. Lo que pasó a los perros, creo que fue en Andalucía, que le cortaron los pies. Sí, que fue una barbaridad horrible, y un periodista se le ocurrió conectarlo con el rol, o con sectas satánicas, o con el gremio de dentista. Vamos, el que... rol y las la sectas satánicas. Sí, la es que está ahí latente. Y lo peor es que luego se descubrió que no había nada de rol detrás, pero ya estaba, eso ya estaba, la noticia ya estaba dada y la gente sigue hablando de ella. Bueno, la mala fama está ahí, eso está claro. Y siempre puede volver en cualquier momento, pero no depende de nosotros. Otra cosa que puede afectar a la producción de rol es la piratería. Yo sinceramente creo que no. Yo desde mi punto de vista creo que la piratería, la gente no es... Nada, no me voy a comprar un módulo de 30 euros, me lo descargo en PDF. Ah, existe, pero no es tanto. Pero yo creo que no es... Porque soy muy defensor del copyleft y todas estas cosas. Yo creo que que se debería hacer de otra forma. Se debería hacer de otra forma todo esto y modificarlo para intentar sobrellevar la piratería. Pero el tema es que los juegos en español, hay muy poca cosa que puedas descargarte pirata. Se puede encontrar, sobre todo de Dungeons & Dragons y cosas así, pero no es tanto lo que se puede conseguir en inglés. De eso, lo de Dungeons & Dragons, la mayor parte de la gente prefiere. Lo mejor se baja un PDF, lo mira, pero prefiere tener el libro. Es mucho más cómodo tener el libro en tus manos y decir, oh, mira cómo mola. Es más fácil buscar y tal. Hombre, la cosa es que el PDF puedes buscar... Yo la piratería, como la veo como un doble rasero, porque evita que se compren algunos libros. Pero ni de coña, todo lo que se descarga es lo que no vas a comprar. Yeah. Y sirve para complementar la experiencia de juego. Si yo quiero dirigir en un mundo como tiene muchísimos suplementos, ya tengo toda la información que necesito para jugar. Sí. Y luego, si quiero explorar mucho uno, me compro el libro adecuado. Sí. Yo creo que funciona así. Que en mi caso, yo tengo libros descargados en inglés que aquí no van a llegar nunca. Y me he planteado, de nada que sale en español, cuando sale me los compro. El de esos terroristas que va a salir dentro de poco me lo compraré. Sí. Personalmente siempre prefiero echar un vistazo al libro antes de comprármelo. Obviamente la tienda no me van a dejar, así que o tengo la opción de que ya lo haya comprado previamente un amigo, que normalmente no, o me lo descargo primero para ver si me va a gustar o no antes de comprarlo. Sí. Es una movida. La piratería es un elemento que va a estar ahí siempre. Y hay que plantearse que... Yo no creo que haya sido culpable. No creo que en el 2003 dejasen de venderse por la piratería. Nada, pero eso pasa con todo. Con todo, en la música, el cine, todo. Y se está empezando a demonizar y la van a cagar. La van a cagar porque si intentas demonizar la piratería, lo que consigues es que la gente que la utiliza, que somos el 90% de los humanos, vamos a buscar de cosas alternativas que se están empezando a dar. Pero es muy fácil quedarse en lo antiguo y seguir con eso porque es lo que funcionó durante mucho tiempo. También, sigue contando puntos porque a lo mejor no lo tienes ahí. Ya. Bueno, lo siguiente es, una cosa que sí me parece que ha ayudado mucho al declive del rol es los juegos de tablero. Los juegos de tablero es la nueva moda. Ahora se está sacando 800 millones de juegos de tablero y... Joder, no hay tiempo para jugarlos a todos. No. Y nada,
está sacando un montón. Edge ha paralizado toda su producción de rol casi, salvo ahora acaba de anunciar un par de juegos, pero un par de años que solo sacaba suplementos de Warhammer y de Conan. A pesar de que creo que eso es cierto, realmente para mí es un punto muy negativo, porque sí está muy bien, es muy divertido un juego de tablero, pero yo no quitaba por ello el juego de interpretación, el juego de... Ya, pero sí, plantear de... Sí que está haciendo daño. ¿Por qué han funcionado los juegos de tablero? Por la inmediatez. Sí, está claro, sí, ¿no? Por la inmediatez. Yo no tengo que justificar una historia de 20 horas o leerme dos libros para entenderlo. Tienes que romperte la cabeza para crear una historia. Lo que tengo que... Más de todas formas. No, eso está claro, pero a nosotros porque nos gusta. Cuanto más metes, más sacas. Pero también hay que tener una vida. Sí, está claro, está claro. No, pero los juegos de tablero están muy bien, son muy divertidos y no sé yo el que me meta con ellos. Bueno, sí. Pero el problema de los juegos es que, bueno, es la sociedad. Por ejemplo, ¿cuál es la consola que más está vendiendo? ¿La Wii? La Wii. ¿Sabes por qué? Porque son juegos... Los juegos que da la Wii son juegos para... Muy rápido, es que yo traigo un amigo a mi casa y jugamos y se lo tengo que enseñar en dos minutos y da igual que nunca lo haya visto antes, ver, probablemente lo coja rápido. Eso son los juegos de tablero, es lo que lo está pasando el juego de tablero a los juegos de rol, se lo está comiendo por eso. Y aún así, si empezamos a mirar las estadísticas, estamos viendo que las devoluciones de la Wii en Navidades son una pasada. Una pasada. Y ahora mismo la consola que más se ha vendido es la Xbox 360, no la Wii. Y eso no hay tanta gente que lo sepa. Hay muchas devoluciones porque la gente se cansa de la Wii. Yeah. Igual que se van a cansar en algún momento de los juegos de tablero. Pero... Eso es mi deseo, ¿no? Que algún momento se canse. Es complicado, porque lo que pasa es que esta sociedad cada vez tiene menos tiempo para el ocio. Aunque lo promueve cada vez más, tiene menos tiempo. Y se está volcando en juegos de tablero y también de videojuegos, que no sé si lo tendrás ahí apuntado como razón. Pero yo lo metería perfectamente. La gente prefiere ahora a veces jugar al WoW. Yo creo que oscila un poco. Quiero decir, yo creo que volvemos al rol y luego nos apuntamos a la moda de las cartas, luego volvemos al rol. Nos apuntamos a la moda del tablero, ya luego cuando tal nos volvemos al rol. Pero es que claro, si estamos hablando de que es una moda, de que la moda ha hecho que el esté bajada tan gorda, coño, la bajada no habría sido tan bestial. Tiene que haber más factores. Sí, no, está claro. Este yo creo que es un factor muy importante porque la sociedad se está moviendo en otros lados. Es mucho más vistoso un videojuego, es mucho más vistoso un juego online. Yo creo que siempre está ahí. Hay otro factor que no sé si nombrarás en tus 6 puntos, que es el hecho de que los libros se suelen comprar por grupo. O sea, que tú tienes a lo mejor un mercado de 6.000 personas, pero uno de cada 5 o uno de cada 6 es máster. O sea, solo hay 1.000 personas que compren. Los otros no están comprando. Esto no se da en juegos que tienen muchos munchies, como D&D. Porque en D&D hay jugadores que compran suplementos de cómo ser el mejor... La quinta esencia del X. Eso le llaman los suplementos. Cómo ser el mejor Rocco Siffredi, que esas cosas, ¿no? Pues lo comprarían claramente. Y eso ha permitido que el D&D sea el juego más vendido, con diferencia. Se vende muchísimo. Y también es uno de los más odiados. Hay muchísima gente en el sector que no pueden ver a los jugadores de D&D. Para hablar de ese sistema tendríamos que tener un debate solo para eso, ¿eh? Yo no lo veo tan mal el sistema de D&D. Yo tengo mis quejas, pero es un sistema como otro cualquiera. Y bueno, todos tienen sus fallos y su manera de explorar la afición. No empecemos. Yo no sé. Para... Yo no tengo por traer la nota. Sí. No, yo lo odio, lo admito. No, reconozco que es un odio un pelín infundado, porque todo depende del máster. Si el máster quiere hacer una partida interpretativa, lo puede hacer. Pero yo lo odio el de 20. He hecho partidas bastante interpretativas. Lo dice alguien que dirige a Midnight, pero bueno. Sí. Sigue con los puntos, para que no... Midnight con sistema con de sistema. Witchcraft, pero bueno. Sí, cambió el sistema, imagina el odio. Que sí, venga, sigue, anda. Luego, otra cosa es la calidad de los juegos. La calidad no solamente del texto, sino la calidad de la edición que se trae. ¡Oh, factoría! Porque la factoría, ¿no? El papel cuando tú ves que... Son fotocopias. Exacto, cuando tú estás viendo que te están cascando 40 € por un libro en tapa blanda,
con fotocopias en su interior, que además hay algunos dibujos que no se le... Basta el odio, no todo odio, basta. Sí, es mucho odio. Odio, te odiamos, factoría, te odiamos. Pero no, pero... Entonces se entiende por qué los DDD, bueno, entiendo tu odio por los DDD, ahora más. Porque tiene unos módulos cojones. Flipas con las ediciones. Entonces no es odio, es envidia. Sí, sí, yo no. Envidia malsana, sí. Pero es verdad, o sea, tú entiendes por qué los DDD compran y los otros se rebelan y se enfadan y muerden. Las ediciones que hace DDD. Es que hace debut son muy buenas. Son yo tengo el básico de Midnight, yo lo tengo en inglés, me lo compré en inglés, y la edición en español es mejor. Es mejor, tiene mejor calidad de imagen, tiene mejor calidad de página, y tiene incluso metieron cosas extras que solo estaba en suplementos web en inglés y lo metieron en español. Y eso se está vendiendo, joder. Porque los lectores parece que no hacen la conexión mental de que una buena edición a lo mejor hace que la gente se lo compre. Tú cuando coges un libro a la factoría no sabes si leértelo y llorar o empapelar el bocate y llevártelo a la playa con esas hojas de... Bueno, lo que hicieron con el básico de Mago, que es... Bueno, eso es a ver, señores, no es una polémica sobre la factoría, es sobre el estado del mundo actual. Pero es que... La factoría tiene culpa. Pero la factoría, que también es culpable del estado actual, fue culpable del repunte que hubo. Porque casi todos los suplementos, casi todos los básicos que surgieron... Los frikis olvidamos rápido. O sea, que está claro que ellos casi salían un juego cada dos o tres meses y era de la factoría. Sí. O sea, era Planeta Azul, era... Es que no me acuerdo ahora, pero salían de todo, y suplementos. Sí. Salió el de Warhammer, el de... Sí, pero mira la edición de Warhammer que hizo... Salió Santiago Mar. Y era la edición que de Edge. De Warhammer Fantasy. Claro, pero está claro y que... Y están sacando el mismo material y lo están vendiendo. Y lo están vendiendo a lo bestia. Porque las ediciones son cojonudas. Son en tapa dura todos los suplementos, color... y están poniendo cosas que estaban en los... Está claro que la calidad de la factoría en algún momento como editorial ha dejado de apostar a fondo en los juegos de rol. Normalmente, y ahora está apostando por la literatura y... Yo qué sé. Y los dados importados. Pues... Está claro que ese es el estado actual, pero también han hecho mucho por esta afición. El vampiro triunfó tanto porque fue un juego social. Era guay si jugabas vampiro. Y creó una mentalidad, una moda que hizo que hubiese un repunte. Y cuando tú conoces una afición, empiezas a explorar y empiezas a pasar a otros sistemas de juego. Yo tengo un montón de amigos, y algunos están aquí presentes, creo, que están en el rol gracias a ese tipo de juego, de Mundo de Tinieblas y... narrativos. El problema es que se asentaron y dijeron ¡buah! Esto vende, así que vamos a sacar mucho más. Y lo que dijiste antes de que lo sobrepobló, pero es que además de sobrepoblarlo, dijeron, es que vendemos, que no tenemos que mimar a nuestros seguidores porque ya los tenemos. Entonces empezaron a bajar la calidad de las ediciones. El Exaltado con tapa blanda me dolió. Sí, lo Exaltado fue muy malo. Además es un juego que podía, visto cómo está triunfando el roleaje y cuál es el otro juego de... Anima. Y Anima, Exaltado podría romper el mercado porque tiene un sistema muy muy consistente y un trasfondo muy interesante. Bastante y ha salido la segunda edición es en color y están haciéndole... Vamos. El vacío. Cualquiera que lea Exaltado podría pensar que editándolo en España podría triunfar mucho. Sí. Sí. Muchísimo. Pero... Está claro. Y además, en aquella época, también la mala calidad se acentuó con la aparición de DeVir, el de 20, y de Edge, que apostaron mucho por la calidad al principio de sus suplementos. Y una comparativa muy rápida de... Los primeros juegos de Edge, la verdad es que la calidad... O sea, es que se notaba que querían hacer buenas ediciones, pero no tenían pela. Pero sí se notaba un cariño y una forma de traducir. Y una forma de apoyar al aficionado. Se notaba muchísimo por cómo estaba traducido, las recomendaciones, ayudas que te ponían al juego, que no estaban originalmente. Sí, simplemente el hecho de la página web de Edge es una maravilla. Y desde el principio, incluso la primera, que era un pelín más cutre, tenía un montón de acceso. En cambio, la de Vista Imagen es una locura, es muy difícil encontrar cosas. Y todo, y en cambio, la de Edge, todo lo está muy bien estructurado. Y te puedes bajar el PDF, las páginas, las fichas, te puedes bajar el sistema para ver cómo funciona en algunos casos. O sea, es que está muy bien pensado. Bueno, pasamos al siguiente punto.
Sí, luego lo siguiente que digo yo, que creo yo, es la frescura de los juegos de rol. La frescura. La frescura, sí, el hecho de... La cosas nuevas, originalidad, frescura. Ah, el decir, esto, ¿para qué me voy a coger otro sí, juego narrativo de vampiros? Si ya hay un juego narrativo de vampiros. Se apuesta poco, ¿eh? Se apuesta poco de todas formas. Entonces, claro, es eso, si yo tengo un juego de vampiros, pues no voy a comprar otro, porque lo único que va a cambiar es el sistema, no... El sistema hay alguna chorrada. Ni eso, ya, porque... ni eso. Dentro del mismo universo se sacaban suplementos que era lo mismo, cambiándole los detalles. Entonces, ¿cuánto ha afectado este factor a los juegos? Pues yo creo que... nada. Porque sí, vale, es verdad. Justo el principio del declive sí fue por eso. Fue porque están sacando lo mismo otra vez. ¿Para qué me compro Witch Queen si tengo mago? ¿Para qué me compro, no sé, cosas así? Pero claro, hubo una cagada brutal de Edge con el sistema Silhouette, que intentaron hacer la competencia como un sistema global para muchos juegos. Y se metieron una hostia. Fue apoteósico. Y es una pena, porque era un sistema nuevo y no era malo y podía y tenía un montón de combinaciones. Bueno, lo del Silhouette, pero se metieron un batacazo. Y eso yo creo que fue el principio de decir, Edge, tenemos que renovarnos. Y yo creo que en realidad frescura y originalidad en los juegos sí hay. El problema es que no se apuesta. No se apuesta por ello, se apuesta en blogs. Se apuesta en la comunidad, en las comunidades webs, pero no hay ninguna editorial española, al menos, que lo respalde. Y cuando lo hacen, yo creo que eso, que sí la hay un poco, pero la justa y necesaria para no ser, para no pegarse el batacazo. Pero claro, es que a lo mejor, tú piensas en el editor, cómo va a sacar un juego sobre bolsitas de papel, ¿cómo va a vender eso? Entonces, claro, eso, no sé. El problema sería... Nuestro sistema de garbanzos y guisantes jamás funcionará, ¿sabes? ¿Qué es así? Hace tiempo. Bueno. No sé, yo es que tengo un dilema con ese factor. Yo no sé si funcionaría, si es importante o no. Porque yo lo veo, yo veo que es original de los juegos. Pero también es muy arriesgado editar por ellos. Yo de todas formas, a lo que te refieres a frescura, yo no lo metería como un problema de mercado. Lo metería como otro problema, pero desde que yo conocí los juegos indie me he dado cuenta que hay muchísimas mecánicas ahí fuera y hay juegos en los que no tienes que ser ni siquiera tú el narrador, que se puede narrar entre todos los presentes, que cada uno es narrador un momento y dirige la historia en un momento dado, y ahí hay muchísimas novedades que no se tienen en cuenta. Pero yo no lo metería como la frescura, yo no lo metería como una razón de... O sea, yo por ahora voy a regalarle una idea a los editores que nos estén escuchando, que es que cojan un montón de juegos indie y hagan un juego, ¿sabes? Un básico con muchos juegos, con muchos juegos chiquitazos. Eso estaría bastante bien. Yo creo que eso podría vender. Y porque dices, coño, me interesan 3 de 10 juegos, pues me lo compro. Ahora, lo mejor de los otros 7 saco una mierda que me interesa. Y se podría hacer, se podría intentar y empezaría a crear un mercado, yo creo. Porque el problema es eso, es que el mercado ya está copado de antes y no ofrece nada nuevo. Entonces, si empezamos a ofrecer algo... Claro, el problema es un arma de doble filo, porque si empiezas a crear otro mercado, como falle, adiós editorial, muere por completo, entonces es muy arriesgado. Hay muchísimas editoriales que se venden en el estudio, que sacan un juego y cierran. Y cierran. ¿Sabes? Alcaendra es un juego que se hizo en Asturias, creo. Y yo tengo el básico, lo conseguí porque lo encontré en una tienda de milagro. Y me parece un juegazo, está súper bien ilustrado, está muy bien editado, pero yo lo encontré de potra. Lo encontré diciendo, ¿qué es esto? Y como tenía dinero ese día me lo compré. Y no había oído nada de él, porque también soy un poco vicioso para estas cosas, ¿no? Que digo, coño, pues venga, me lo compro. Ya. De otra forma no me lo hubiera comprado. El último... ¿Qué espacio se encuentra? No, el espacio... Bueno. Actualmente me estoy eliminando muchas de mis colecciones de cómics y rol. Pues vamos a empezar a decidir. Venga, sigue. El último punto que veo yo es el multimedia, las nuevas generaciones, la Windows 2.0. ¿Cómo afecta eso? Porque si yo antes, hace 20 años, decía el juego, si no se lo compro a ninguno de mis amigos, no lo conozco. Así que me lo compro para verlo.
ahora ya, si no lo tiene ninguno de mis amigos, me meto en Board Game Geek o, no, o me meto en el templo de Hécate, donde sea, y busco críticas, me pongo a buscar en los blogs y seguro que sé. Y seguro que tengo dos, tres blogueros que me gusta lo que ven, lo que ellos juegan, y digo, coño, pues me voy a fiar de sus opiniones. Eso afecta a la hora de que la gente se tire menos a la piscina, a la hora de comprarse un juego. Encima, que si las ediciones son malas y me saca, o las ediciones son buenas, por ejemplo, Devir ha sacado el Juego de Tronos, Juego de Rol, y vale 50 euros, tío. Y la edición es cojonuda, pero es que yo me lo puedo comprar por 40 dólares más gastos de envío y me sale más barato. Sí, al control. Entonces, claro, la importación también es un factor. Que yo me he comprado juegos de importación, yo me he traído suplementos de Midnight. Sí, hubo un... ¿cómo se llama esta? La tienda... La Nostromo, ¿no? Gigamesh. Gigamesh tiene su ranking de productos más vendidos. El mes pasado y el anterior, los productos más vendidos fueron libros de rol, todos en inglés menos uno. Claro, que la gente está comprando en inglés, ya no compra, sí, en español. Sí, la edición es mejor y lo entiendo igual. Lo que tenemos que hacer entonces es las editoriales de rol tienen que hacer un curso de inglés. Y ya está, y así venderían, ¿no? Pero ese es el problema. Y otro problema que también veo yo en el mercado es la propia realidad, aunque no es un punto que has marcado, la propia realidad de los juegos de rol. Los juegos de rol parten de una base, pero luego se basan en la imaginación. Yo quiero meter un pueblo y quiero meter mis personajes y quiero meter mis historias. Me busco la manera. Sí. Los elementos que me dan el libro, si quiero, o prescindo de ellos, y cuento la historia. Eso hace que no haga falta suplemento. Según cómo te lo quieras currar. Sí. Pero no hace falta el libro. Que yo quiero dirigir mañana una partida sobre Speed Racer y puedo. Sí. Mañana mismo. Pero tiene que haber un vikingo negro. Sí, meteríamos vikingos negros, ¿no? Bien, y meteríamos el clan de vikingos negros. Claro, guay. Claro. Se podría hacer. O sí, sí. Si ahora mismo... No, sí, sí, está al alcance. Entonces, cualquiera puede imaginarse. Y cuando ya has jugado a muchos tipos de sistemas, tú ya tienes una idea intuitiva de qué funciona y qué no funciona. Que vale, no has hecho miles de playtesters, no te ha currado tanto el sistema como alguien que te vende el libro, en teoría. En teoría, porque hay veces tener un sistema que no se sostiene. No sé lo que sea. Oráculo. Pues la cosa es un juego viejo, ya no lo estoy haciendo daño a nadie. Pues que... Hombre, el diseñador del juego, tío. El pobre. Sí, ya, esto es lo más suave que le han dicho. La cosa es esa, que actualmente también cuando vas a comprar un juego, quieres una calidad y quieres que te aporte algo. Y si tú intuyes que te van a dar lo mismo de siempre, no te lo compras, lo haces tú. Sí, los suplementos ya, eso de sacar 80 suplementos es un poco estúpido. No sirve de nada porque sabes que vas a sacar tres hojas de ahí y vas a quemar el resto. Normalmente sí. O a lo mejor no lo sabes, a lo mejor nadie te ha dicho que ese suplemento es una mierda, pero ya desde el principio me van a hacer esto. Sí, tenemos esa idea. Actualmente esa idea, pero en Estados Unidos están cambiando, aunque están haciendo suplementos de cada tema, no te venden tres ideas y te las alargan. Meten más ideas. Sí. Bueno, los suplementos que yo he estado siguiendo del mundo de tinieblas, que siguen el viejo esquema de sacar cosas nuevas, siempre tienen cosas interesantes. Los suplementos de Unknown Armies eran muy buenos. Los de Unknown Armies son la hostia. Los suplementos de Unknown Armies, los suplementos de zombies, me parece que son demasiados, pero me parecen muy curiosos porque te meten un montonazo de ambientaciones y tal, uh-huh, y te las describen un poco para que tú puedas seguir con ellos. Y incentiva el que luego tú sigas imaginando más mundos y cosas así. Y eso me parece muy curioso. Bueno, ¿veis algún problema más en el mercado? Sí, entonces. No. Y vamos a intentar hacer algo constructivo. Intentarlo. Sí. Ajá. Vamos a ser constructivo. Hay que ser constructivo. ¿Creéis que el mercado puede mejorar y cómo se podría mejorar en los próximos años? Yo creo que se puede mejorar un poco. Hombre, sino que el presidente del gobierno diga que juega el rol. Eso ayudaría muchísimo. Eso estaría genial. Pero
No, no pasa nada. Pero el problema es que no sale de noche y los vampiros con dominación no... No, claro. Entonces, yo creo que voy a ser un poco la voz de Álvaro en esto, pero yo creo que deberían adaptarse. No, habla con tu voz y habla con la suya. ¡Hula! Es que venga. Es una idea que yo creo que... Venga, dime, sí, sí. Pero vamos, yo creo que es cuestión un poco de adaptarse y utilizar las herramientas que nos ofrece sobre todo la red actualmente. Porque de ahí es donde se está, donde está proliferando ahora de manera más independiente todo este mundo. Y creo que se puede hacer mucho desde ahí. Lo que pasa que, bueno, hay que estudiar un poquito. Yo tengo dos ideas, además bastante desarrolladas. Una de ellas, la otra... No tengo tanto. Deberes de verdad. Yo he hecho los deberes de verdad de la buena. La primera idea que tuve, que incluso yo la descarto... Pero me parecería que sería interesante dar el paso en ese sentido. Y es hacer una editorial a nivel europeo. A nivel... Porque los gastos de producción se compartirían entre varias empresas. Entonces yo creo un juego, pero yo mismo lo traduzco al alemán, al inglés. ¿Qué opinas del Loop, por ejemplo? Claro, eso sería un paso. Lo que digo yo es un paso más. O sea, Lulu, luego tú puedes editar un juego y lo tienes. Pero hacer algo más... Yo tengo una pequeña compañía, hago los juegos, los autopublico en Lulu, pero además los pongo en otros idiomas. El problema de Europa es eso, es que tenemos varios idiomas, porque por fronteras y cosas así, la legalidad ha cambiado mucho desde la Unión Europea. Y yo creo que no lo conozco, pero yo creo que no había muchos problemas en el sentido de hacer una empresa que distribuyera toda Europa. Pero, claro, el problema, los gastos de producción, yo creo que serían... mucho mayores porque son a nivel europeo, pero si empezamos a hacer que todas esas empresas por separado funcionen cada uno en un país, los gastos son mucho mayores, yo creo. Entonces, una parte de mí me dice, genial, eso molaría un huevo y tal, además podríamos apoyarnos entre todos y tal. Pero otra parte de mí me dice, tío, sé realista, ¿no? Eso no va a funcionar nunca. Y que la experiencia lúdica cambie según el país. Ya, claro. No, a nosotros nos interesan ciertos temas que a lo mejor a los serbios o a los finlandeses, sí. Fineses, y a los alemanes no les interesa. Sí. Que es muy difícil encontrar la piedra mágica, no sabe el nombre. Piedra filosofal. Piedra filosofal. Eso a mí se me ocurrió y, bueno, y ya está. Bueno, da igual. Que si hay algún editor que quiera hacerlo, lo animo por eso. Sí. ¿Y la otra idea? La otra idea es hacer... utilizar la web 2.0. Básicamente sería hacer una comunidad web en el que una editorial, lo único que se edita en papel son los básicos, ¿no? Yo que tengo una creo que cojo el juego de rol, me lo traigo y lo edito. Y todo el S con un código único. Todos los juegos tienen un código que está plastificado para que nadie lo pueda leer, está dentro. Y tú el código ese lo metes en la página web. Entonces tienes en tu página web, te registras por, yo que sé, 5 euros mensuales, una mierdita, 5 euros mensuales. Y si pones ese código, tienes acceso en PDF a todos los suplementos que ha salido de ese juego. Como entonces, el de cuarta edición o algo así. Algo así, pero yo me molo más y voy más allá todavía, ¿no? Entonces, es hacer una... Tú tienes ese código, entonces si yo tengo la editorial, Edge, por ejemplo, Edge, que tiene una página web bastante nueva, bastante buena, que acaban de actualizarla bastante bien, y que sería darle un paso más, es muy arriesgado, pero a mí me encantaría que alguien lo hiciera, y yo pagaría por esto. Simplemente, se hacen más juegos, se pueden hacer más suplementos porque los gastos de publicación son menores, porque no tienes que hacerlos en papel, no tienes que distribuirlos, se distribuye todo online. Entonces después hacemos todos los suplementos, lo vamos haciendo, y yo cuando meto ese código, tengo todos los juegos de ahí en adelante, todos los suplementos de ahí en adelante. Gratis, solo por 5 euros mensuales, los tengo todos. ¿Pero una vez lo descargas para que tengas que pagar el próximo mes? Para los suplementos de meses siguientes. Vale. Entonces, la cosa sería... Pero eso terminaría estando en la red, y si... Ese, claro, pero es que no vas a poder... Los tienes ya en PDF y ya está. Entonces, habrá mucha gente que lo pago 5 euros y ya está. Y ese mes. Y eso sería algo que tendríamos que mirar y tal y cual. Yo creo que funcionaría. Entonces, sería eso. Una vez al mes hago un suplemento. O sea, 12 suplementos al año. Para una editorial, 12 suplementos al año significa... 11 suplementos más, creo yo. Más, básicos. Si haces eso con 5 básicos, tienes a 5 grupos diferentes de juegos que van a meterse en la página web.
Y he estado haciendo cuentas y más o menos un libro, un suplemento suele tener unas 96 páginas. A veces 64, a veces 100 y pico, pero de normal una media es de 66 páginas. Sobre las 100. Sí, sobre las 100 páginas. Pues imaginando eso, la maquetación vale 5 euros por página más o menos. Y la traducción de un juego vale otros 8 euros por página. Eso hace que un suplemento de 96 páginas cueste 1.248 euros. Si hacemos 12 suplementos, uno mensual, tenemos que nos cuesta unos 15.000 euros. Nos gastamos 15.000 euros al año en hacer eso. Eso significa que para sufragar costes, si tenemos a eso de que te registras y pagas 5 euros mensuales, serían 250 personas para sufragar gastos. Y con 250 personas que se meten en la página web y paguen durante un año, ya has sufragado gastos de 12 suplementos. O sea, pero una persona tendría que pagar 60 euros al año. 60 euros al año. Yo 60 euros los pagaría. No, no es mala idea. Que lo estudie, entonces, pero imagínate, 250 personas que estén dispuestas a pagar 60 euros al año. Joder, yo creo que hay. De hecho, ¿por qué no tres veces? Ha sido raro. Es que se me acaba de venir lo del modelo rescate. El caso. Porque, o sea, se podría hacer algo así mezclado con ese modelo. Ese es el siguiente punto. Lo he desarrollado de verdad. He hecho los deberes. Que le gustan los monólogos a este hombre. Sí. Me mono a mí mismo. Mira mi voz, escúchala. Vale, lo que hablé fue del modelo de ransom. Bueno, explícalo tú y así no hablo yo. No, ya que estás... Explica lo que es, vale, a ver. Llevas carrerilla. Bueno, a ver, sí, básicamente, ahora va a ser como... Sí. A ver, os cuento. Ojo ahí y tal. Esa es Colina. El modelo rescate. Bueno, según el artículo que leí en el templo de Hécate también, digo también porque el otro artículo también lo había sacado de ahí. El modelo de rescate viene a partir de, en principio, según dicen ellos, a partir de Greg Stolz. Greg Stolz es el que lo ha impuesto un poco, ¿no? Consiste en algo bastante sencillo. Yo pongo un umbral de pago, digo, yo necesito que para sacar este módulo o este artículo llegue a la posesión de, pues, X dinero. Greg Stolz coge una pistola. Se le apunta al artículo y dice, como nadie me paga este dinero, este artículo jamás verá la luz. Básicamente. Entonces, si el rescate se da, si se consigue llegar a esa cuota, pues ese artículo sale a la venta. Básicamente. Es distribución gratuita. Es distribución gratuita, entre comillas. Porque Greg Stolz lo hace distribución gratuita, pero de todas formas se han dado otros casos, que es, por ejemplo, el autor pide un porcentaje de ese artículo por cada cliente, y si se llega a cierta cantidad de dinero, esos clientes lo que harían sería, pues, pagar el resto. O sea, sí saldría la venta, ¿vale? Es otra forma. Quiero decir, hay varias variantes, ¿vale? Pero vamos, en principio eso sería el modelo rescate. Pues mi idea sería implantar el modelo rescate, pero no en los PDF, sino en el papel. Si tú quieres que se edite el papel, o sea, en PDF los tienes siempre, van saliendo. Y si tú quieres que se edite el papel, se hace el modelo rescate, se hacen unas queries, se hacen una especie de encuestas allí, se determina cuáles son los módulos más interesantes para sacarlos en papel, y eso se edita. También, otra opción es que, joder, yo no voy a pagar 60 euros al año, tío, esto es una mierda, yo me compro un módulo al año, nada más, no me voy a gastar 60 euros. Vale, pues lo que podemos hacer es autoedición. Lulu.com, lo pones ahí y ya está. Y los tienes. Entonces está la opción de tenerlo en PDF o tenerlo en papel con Lulu. Lulu o otra, Bubok creo que se llama, otra empresa que está haciendo exactamente lo mismo que Lulu. Y además, una cosa para todos aquellos que tienen miedo a comprar en internet, primero que hoy por hoy es bastante seguro, pero hay mucha gente que le da reparo dar su tarjeta de crédito porque le roben los datos, lo que sea. Voy a poner el link en la página web de una empresa que crea una especie de tarjeta de teléfono como de 20 euros, no, 30 euros. Dinero y, tienes ese dinero, tú compras una tarjeta de 30 euros, sí. Y es una cuenta bancaria en la que está ese dinero, no te van a robar nada más, no tiene tus datos, no tiene nada, es eso. Uh-huh.
Es muy interesante. Sí, es muy interesante. Lo pondré en los links porque yo creo que es interesante que la gente sepa que existen esas cosas. Es que no tiene, no tiene que ver con el rol, pero es interesante. Un pequeño apunte con eso. Bueno, la cosa es que yo sí publiqué un libro en Lulú y sí que me está pasando la historia de que mucha gente me está viniendo y me está diciendo, mira, yo te doy el dinero, cómpramelo tú, porque no quieren comprar por internet. Qué cosa. Pues nada, ya un poco, ya hemos intentado salvar al mundo del rol, y ahora quería comentar una cosilla, porque este es el estado de España, que como sabemos no es país para PJ. Pero Del Wheeler, que es uno de los colegas de Stoll, John Time y esta gente, es gente de buen rollo que se une de vez en cuando a ese juego, pues él ha puesto unos comentarios y él ve que la industria en Estados Unidos está fatal también, que no solo que tiene que ser una cosa o a nivel mundial o por lo menos Estados Unidos y España están afectados, que no sé, Inglaterra estará un poco más a salvo, pero el resto estará fatal. Pues sin más dilación empiezo a comentar. El tipo ha intentado contactar con un montón de industrias para que editen libros y tal, y les ha estado dando un montón de ideas súper buenas al estilo de Álvaro, ¿no? Dice, no, pero dedícate a esto. Y las industrias les dicen no, ni idea, sí. Que no se puede hacer. Y dicen varias cosas, por ejemplo, que aquí no hay mercado, que esto no da dinero. Hombre, no es que no dé dinero, dinero da, pero no te vas a forrar con este mercado. Actualmente, como está, y a menos que cambien las generaciones siguientes, el rol no va a dar todo el dinero que tú quieras. No te vas a poder comprar ese yate y esa piscina con el mercado. Pero sí da dinero. Sí da dinero si lo sabes administrar bien. Otra cosa es que el mercado no está creciendo. De hecho, comenta que las personas que creen que el D20, el boom del D20 fue una cosa buena, deben estar fumando algo, es lo que dice él. Porque aunque hubo un montón de publicaciones, no hubo un boom en venta. Hubo muchísimas publicaciones que salieron y que se quedaron ahí. Y solo vendieron las de Wizard y alguna con suerte. Como Midnight o la del proyecto de la bruja, ¿cómo se llama? Witchfire, que salió por ella, que tiene muchísima calidad detrás y vendió. Luego otra cosa que comenta es que nadie quiere leer un libro de 128 páginas. Que ya nadie quiere molestarse. ¿Para qué? ¿Para qué leer más? Es que ¿para qué? ¿Por qué? Pues el tío dice que sí, que es que la gente, que hay que ser realista y bueno, dice unas cuantas palabrotas. Porque dice, en palabras de mi pequeño hermano, jodidamente complicado. Dice, y esto es un ejemplo de un niño actual y tal. Que la gente no quiere una... Que hay cosas rápidas, quieren conectar la Play y jugar. Sí. Los tiempos de carga ya es demasiado lento. Sí. Y eso está afectando también a la generación. Nosotros sí que hemos crecido con otros medios, pues no tenemos que hacer. Nada, luego, que otra cosa que aumenta, y esta es bastante curiosa, que la estructura del rol está realmente la única industria que actualmente crea rol de una manera sistemática y factible es D&D. Todo lo demás se crea de manera esporádica e individual. Yo ahora mismo si crease Feng Shui, no estaría luego explorando cómo mejorar Feng Shui para hacer un Feng Shui mejorado. No, no, se ha creado Feng Shui y ahora iré a otro lado. No hay una industria como tal. No hay una mentalidad de industria. Y la única forma que dice que de mejorar el sistema, la única forma que se ocurre a él de mejorar el sistema, sería que alguien que fuera inmensamente rico se gastase millones y millones y millones para cambiar la imagen del rol y la industria. Pero que eso no va a pasar. Por lo tanto... ¡Uy! Casi. Era buena idea. En el papel era buena idea. Pues que es lo que propone es el sistema ransom para las industrias también. Esto... Él propone estas ideas, pero es curioso ver cómo en Estados Unidos también hay una crisis en la afición esta. No es país para PJ. Estados Unidos tampoco. Y hay que ver cómo pintan bastos ahora mismo. La gente se está moviendo mucho por detrás. Yo ahora mismo dentro de 2 semanas voy a hacer una partida de gente que nunca ha jugado al rol. Pero el mercado no hay.
No hay un referente en el mercado, no hay un referente de moda. Vamos a ver cómo son los siguientes años. Veamos, veamos. ¿Cómo crees? Venga. Venga, más ánimo. Yo creo... Lo dice todo. Yo creo que va a haber un repunte. Yo creo... No creo que vuelva a lo del 2001, va a ser imposible. Pero yo creo que sí que va a volver a haber un repunte, que la moda de los juegos de tablero ha hecho mucho daño. Y que no, cuando, que sea, cuando pase, adelante, pero subirá. Adelante. Pero es lo que dice el... ¿Cómo se llama? El Wheeler. El Wheeler. No, no va a dar dividendos millonarios. Es imposible y hay que, y eso hay que asumirlo. Pero eso de todas formas va a pasar con todo. Con la música, con el cine, se ha acabado el tiempo de hacer producciones de 200 millones de todo. Porque no, porque se está moviendo de otra forma. El multimedia, el pirateo, todo eso está cambiando el mundo. Y hay que asumirlo. No es vamos a demonizarlo porque lo único que consigues con eso es... Que se haga más. Es quedarte como el malo. Ya. Y va a tener que cambiar el mundo. Vamos, que el mercado ha cambiado y que ahora hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Yo creo que la cantidad de blogs y fuentes e iniciativas... Este no es el primer podcast de rol. A mí se me ocurrió la idea y parece ser que no se nos ocurrió a muchísima gente al mismo tiempo, porque ha surgido por todos lados. Hay muchísimas... Eso porque tienes micrófonos en tu casa y te escuchan cuando hablas. No lo sé, espero que no. Pero vamos, que es como que el mundillo que hay detrás está coincidiendo. La blogosfera, las actividades. Ha habido no sé cuántos concursos, en plan el rolero de hierro, que es crear un juego de rol de la nada. Y cada vez hay como más movimiento detrás. Somos los 15 pelagatos de siempre, pero cada vez hay más movimiento. Pero parecemos 30. Ya parecemos 30. Pues parece, me parece muy interesante y algo que da gusto explorar. Yo creo que nos quedan... Que seguiremos jugando al rol, esté como está el mercado ahí fuera. Sí. Y encontraremos las formas de que sean divertidos. Y esperemos que las próximas generaciones también sepan entender lo que estamos haciendo y que lo disfruten. Sí. Qué viejo sonado. Ah, ya va. Las próximas generaciones. Cuando yo era joven. Pues nada, y aquí termina el debate. Y ahora pasamos a... Peggy. ¿Quién es Peggy? Peggy. Dale. Bueno, Peggy, pues... ¿Te has comido cenas? De modo que dos PX menos. No, no, yo creo que debería haber dos más, porque le he dado vida. Vale, has hecho los deberes, me ha gustado. Sí. Bueno, pues te doy dos PX, ¿vale? Bien. Vale, ¿a Miriam? ¿Estaba calladita un poco o...? Es que en las rondas de preguntas llega él, hace un monólogo, luego pasas tú y ya se... Bueno, te doy un PX, te doy un PX. Y como estás haciendo así... No, no has llegado a mi turno. Me ha saltado el turno, un PX menos para el máster. ¿Te ha saltado el turno? Sí, me ha saltado el turno, dos veces. Tienes un PX y tú eres responsable de lo que haces con la partida. O sea, la próxima vez dices, te ha saltado mi turno. Y hablas, ¿vale? Yeah, yeah. Y te daré 3 PX para compensar. Y tú, Corina, pues mira, yo más o menos los deberes, he hablado. El sistema ransom, bueno. Te doy un PX también, dos PX, te doy dos PX. Dos PX. Y a mí ya un PX y ya luego hablamos. Yeah, yeah. Oh, Dios. Bueno, ¿en qué pensáis gastarlo? Yo lo guardaré. ¿Las guardas? Vale, está bien. ¿Tú qué piensas gastarlo, Mira? Lo sabrás. Vale. Bueno, Álvaro, yo me lo voy a subir, me lo voy a guardar porque me voy a subir la apariencia. ¿Te vas a subir la apariencia? Sí. Me voy a subir la apariencia porque es que no lío, tío. Pero nada. Y es por la apariencia, porque no es que no se me dé mal. No es que se me dé mal, ¿sabes? No. Tiene que ser eso. Es que lo he estado examinando, yo creo que sí. Sí, por la apariencia. Pues nada, cambia de ropa, cambia de gafas, empieza a usar lentillas, cambia de sombrero. Más fácil los PX. El sombrero, cuidado, el sombrero se queda. Más fácil los PX, mire. Sí, sí, no, yo me lo subí. No, eso es apariencia, eso. Por ejemplo, el otro día estaba yo, me seguí una chica, estoy así, hola, tal. Y le digo, hola guapa, estoy tan caliente que me gira y doy mano a rojo. Y no ligaste. No ligué. No lo entiendo. Y eso fue... No lo entiendo. No. Hay... Tiene que ser la apariencia, es que no hay otra. A mí me hubieras enganchado fijo con esa frase. Vale, señor Montaña, ya. Bueno, mira, de todas formas, Álvaro, vamos a seguir colaborando
con el programa de podcast, y estaría guay que nos fuésemos subiendo todos oratorios. O sea, nos vamos subiendo oratorios. Sí, eso estaría pero bien. Pero si demostró que yo voy sobrado. Pues nada, no pegues a mí. No, que yo de oratoria, ¿no? Tú apariencia, ¿no? Apariencia. Tú vas a lo que vas. Yo lo veo claro. Bueno, vale, pues nada. Hay que ir pensando. Entonces, ya me enteraré que eso gasta Miriam y Corina los está guardando. Los estás guardando todos. Por supuesto. Se quiere subir a esquivar, que no sé yo. Oh, hostia, ¿sabes? Pasemos a la siguiente sección.